soy pianista de jazz y me encanta estar en Fuerteventura con mi amigo Jean-Marie. Somos amigos de 30 años. Y estamos aquí para hacer un espectáculo de música francesa, de chanson francés. Y como digo, estoy encantado de estar en esta isla maravillosa. ¿Cuántos años llevas en la música? ¿De dónde vas? Pues más de 30, la verdad. Una de las preguntas que nos interesa a los músicos de hoy es que si crees que en España se apoya la diversidad cultural. No lo suficiente. Creo que no. Ni en España ni en demasiados países, creo. Ya llevo 41 países, tocando en 41 países. Y hay muy pocos sitios donde se apoya la música. Uno de ellos es Francia. En Francia los músicos tienen la oportunidad de tocar porque el gobierno tiene una serie de instituciones que te permiten hacer giras por el país y te pagan son giras en las que también puedes hacer la docencia y la verdad es que tenemos que aprender mucho de países serios. ¿Qué consejo nos podrías dar a los nuevos músicos y artistas actuales que están saliendo? Yo creo que los músicos cada vez son mejores, porque yo creo que tienen mucha más facilidad a aprender, una mejor formación. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para dar consejos? Bueno, mi consejo es que intenten que tocar con el corazón, con el sentimiento, porque la música es un lenguaje. Entonces, si con una nota pueden expresar un sentimiento, que no toquen mil notas, ¿no? Que lo hagan con una sola nota. Ese es un consejo. ¿No? Pues, ¿con qué tipo de ritmo se siente más seguro o identificado? ¿No? Identificado, sí. Sí, para un isleño, porque en la península, fíjate, tenemos un ritmo que nos identifica a todos de norte a sur, que es el 3x4. Sí. Porque tú puedes empezar, por ejemplo, en Asturias, y con una vaquera, vas al sur, ahí, con una jota, ¿no? Y nos vemos mañana por la noche, ¿no? Eso es. Por supuesto.